Buen día, jóvenes en TV. ¿Cómo están? Iniciamos este programa de reflexión y construcción de conocimiento. Es un gusto y un honor compartir con ustedes y con mi compañero Matías. Claro que sí, Pamela. Por supuesto que Jóvenes en TV se disfruta mucho con tu compañía y con el gran nivel que tiene la propuesta programática que hacen nuestros especialistas. Hoy viernes y comunicación nos presenta Etnomúsica con Rodrigo Bartra. Mundo y cultura con Diario de Viaje. Hablaremos de la cohesión social en México. ¿Cómo andamos con este aspecto? Después, el testimonio ejemplar de la maestra María del Rosario Lozada. Conoceremos la relación afortunada entre radioteatro y tecnología digital. Ya verán qué interesante. A través del pensamiento matemático, exploraremos un tema que suena casi a magia: la ilusión de que tocas las cosas. Bueno, seguro se trata de ciencia. Volveremos a hablar de la empatía. ¿Cómo funciona? ¿Cómo aprendemos a practicarla? ¿Qué tan recomendable es para una vida saludable? Y por supuesto, no olvidamos el grito de la conciencia histórica. Ahora con un tema demoledor: la migración de africanos hacia Europa, motivaciones y consecuencias. Este viernes 13 de noviembre, Jóvenes en TV está de lujo. ¿Listos para iniciar un fin de semana también de lujo? Comenzamos. Pamela, ya es viernes. Ha sido una semana maravillosa. Qué lástima que nos tenemos que despedir de este emblemático lugar. Pero nos vamos muy contentos. Sí, la verdad es que estuvo increíble y queremos agradecerle al Colegio Nacional por abrirnos sus puertas y felicitarlos por seguir fomentando el conocimiento. Pamela, ¿cómo percibes tú la solidaridad, la unión e incluso la identificación entre los mexicanos? ¿Crees que tengamos una conciencia colectiva, común, metas, objetivos que nos hermanen y nos hagan trabajar en colectivo? Yo creo que en muchos momentos sí. Hemos sido muy solidarios cuando suceden tragedias naturales, terremotos, huracanes, al parecer también cuando juega el equipo nacional. Pero, no sé, tal vez nos hace falta un poco de cohesión social. ¿Cohesión social? Me suena a cuán unidos estamos unos, cuán integrados, qué tan fraternos somos con los demás y si queremos convivir con los demás y cuán dispuestos estamos a trabajar juntas y juntos por conseguir objetivos y proyectos colectivos. Sí, suena muy bien, pero vaya que parece complicado conseguirlo. Primero, hay que conocer los orígenes del concepto cohesión social, sus características y menciones. Me parece perfecto. Vamos con nuestro especialista, quien nos podrá ayudar a entender. Es un gusto estar con el historiador y escritor Federico Navarrete, autor del libro Alfabeto del Racismo Mexicano, con quien platicaremos sobre el término de cohesión social. Federico, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Federico, ¿qué es la cohesión social y qué autores fueron los primeros en abordar este concepto? Bueno, pues el concepto de cohesión social surgió dentro de la sociología cuando surgió en el surgimiento de esta disciplina, que la sociología como ciencia que estudiaba las organizaciones de la sociedad surge a finales del siglo XIX y sobre todo fue Émile Durkheim, que es uno de los principales sociólogos, en este caso él era francés, quien concibió a la sociedad como un organismo que era equivalente a los organismos biológicos y que como un organismo, pues así como los organismos biológicos se autorregulan, tienen un metabolismo, mantienen un cierto equilibrio en su funcionamiento, Durkheim sostenía que la sociedad debía funcionar de una manera parecida y que por lo tanto debía mantener un cierto grado de cohesión o de solidaridad. Él hablaba básicamente que las sociedades más primitivas se unían porque todo el mundo necesitaba sobrevivir y básicamente porque todo el mundo contribuía a la supervivencia de los demás, que es lo que él llamaba una solidaridad mecánica, porque era muy simple, y que en cambio las sociedades más complejas se basaban en la división del trabajo, en que había personas que se encargaban, por ejemplo, de gobernar, otras personas que se encargaban de la guerra, otras personas que se encargaban de la religión, de la relación con los dioses, y todas juntas creaban una sociedad y la solidaridad dentro de esa sociedad era una solidaridad orgánica.
Es decir, una solidaridad que es como entre los organismos. En los organismos, pues nuestros diferentes órganos, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro hígado, realizan todos, cada uno, funciones diferentes, y esas funciones nos permiten mantener vivos. Entonces, Durkheim lo que decía es que en la sociedad había como diferentes órganos que realizaban estas funciones justamente para mantener en vida a la sociedad. Sin embargo, no todos los sociólogos están de acuerdo con eso. Por ejemplo, Karl Marx, el famoso pensador alemán, más bien decía que la sociedad, no había una cohesión en la sociedad, que las sociedades estaban profundamente divididas por conflictos de clase. Había una clase dominante que era la dueña de los medios de producción, es decir, de las fábricas y de lo que generaba riqueza, y que controlaba el poder también, y había clases dominadas que se enfrentaban a la clase dominante. Entonces, uh-huh, en vez de que hubiera cohesión social, como decía Durkheim, Karl Marx hablaba más bien de lucha de clases, de que sería como lo contrario a la cohesión social en este sentido. Ok, ahora, ¿se define de la misma manera en cualquier parte del mundo? Y justo por este que mencionabas, que uno opinaba totalmente diferente de lo que se podía decir que de manera general entendemos por cohesión social. Yo creo que definitivamente no se puede hablar de una cohesión social así como generalizada, porque las diferentes sociedades tienen características distintas. Creo que, por ejemplo, en el caso de México, y en el caso de las sociedades americanas, es decir, las sociedades de nuestro continente, incluida Canadá, Estados Unidos y también los diversos países latinoamericanos, es difícil hablar propiamente de cohesión social a lo largo de nuestra historia, porque pues desde hace 500 años que nuestras sociedades fueron conquistadas por los europeos y que también recibieron a millones de personas que venían en calidad de esclavos desde África, los esclavos, los esclavizados y las esclavizadas de origen africanas, pues han sido sociedades profundamente divididas. O sea, durante el periodo colonial había castas, y entonces, por ejemplo, los españoles y las personas de origen español ocupaban la posición de mayor privilegio en la sociedad, los indígenas y los africanos ocupaban posiciones subordinadas, los indígenas debían pagar tributo para los españoles, debían trabajar para ellos, y los africanas y los africanos estaban fundamentalmente esclavizados. Bueno, pues es difícil en una sociedad colonial dividida de esa manera que exista la cohesión social, ¿no? Porque cada grupo pues está separado del otro, e inclusive las relaciones entre los diferentes grupos, en vez de que sean de colaboración, muchas veces son de violencia. Por ejemplo, a lo largo del periodo colonial y luego en el siglo XIX y XX, los grupos no indígenas han despojado en muchas ocasiones territorios, riquezas, propiedades de los indígenas. Entonces, pues, en ese contexto, yo creo que en nuestra parte del mundo es más difícil hablar de una cohesión social debido a esta herencia colonial que tenemos. Exactamente. Claro. Oye, Federico, ¿y cómo se mide la cohesión social? Pues, digamos que es difícil medir una calidad abstracta de la cohesión social, pero digamos que yo creo que podemos decir que cuando comparamos las sociedades mundiales actuales, pues las sociedades que parecen tener una vida social más pacífica, más organizada, donde hay menos violencia, serían las sociedades con una mayor cohesión, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de cohesión social, nos referimos a un funcionamiento pacífico de la sociedad en que las cosas vayan bien sin que haya conflictos demasiado fuertes, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá podríamos pensar en las sociedades escandinavas, por ejemplo, las sociedades de Sueca, Noruega o Danesa, que son sociedades muy ricas, son sociedades bastante igualitarias, es decir, donde la riqueza está bastante bien repartida entre las personas, y también son sociedades donde hay un Estado fuerte que interviene para compensar las desigualdades, que tiene sistemas de seguridad social muy amplios, seguros de desempleo, servicios médicos gratuitos. Todo eso genera cohesión social. Porque hay cohesión social porque pues, la mayor parte de los miembros de esas sociedades tienen acceso a los mismos bienes, tienen los mismos derechos y se respetan sus derechos. Esa sería una clave para la cohesión social. Y quizá siempre el ejemplo que mencionamos son las sociedades escandinavas, porque pues, son el ejemplo más conocido. Pero también existen sociedades como Corea del Sur o como Vietnam, que son sociedades sorprendentemente cohesivas y solidarias en su interior. Una muestra de esa capacidad de cohesión social ha sido precisamente que en el contexto de 2020, con la epidemia de COVID-19, las sociedades con mayor cohesión social, como Taiwán, como Corea, como Vietnam, han respondido mucho mejor a la epidemia y han logrado erradicarla inclusive, ¿no? Quizá China sería un caso en este sentido, aunque China es una sociedad mucho más grande y mucho más compleja. Y en cambio, las sociedades que tenemos pocos grados de cohesión social, como las sociedades de América, México, Estados Unidos, Brasil, pues
hemos sido un desastre, ¿no? Porque justamente la falta de cohesión social ha sido uno de los obstáculos a combatir la epidemia de COVID. Claro. Exacto. Y hoy, a ver, platícame, ¿cuáles son las dimensiones de la cohesión social? Pues yo creo que la primera dimensión de la cohesión social sería que haya, cosa que no existe, por ejemplo, en nuestro país, lamentablemente, que haya reglas parejas o más o menos parejas para todo el mundo. Por ejemplo, el Estado, el tan cacareado y tan importante Estado de Derecho, que siempre es un ideal que no acabamos de alcanzar en México, básicamente implica eso, ¿no? Que desde el presidente de la República hasta la persona más humilde se aplica la misma ley a todos los ciudadanos, y también que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tienen la cierta posibilidad de conseguir justicia. Es decir, que si sus derechos son atropellados, si sufren alguna violencia, si sufren algún despojo, pueden recurrir a los tribunales y los tribunales van a responder, aunque sean personas con menos poder o personas que son miembros de grupos más marginales, ¿no? En cambio, entonces, un punto fundamental para la cohesión social sería la existencia de una ley y de un sistema de justicia que se aplique para todos, ¿no? Otro punto fundamental, a mi juicio, es una mayor igualdad económica. Es difícil tener cohesión social en sociedades con una desigualdad socioeconómica como la mexicana, claro. En que una porción muy pequeña de la población tiene muchísima riqueza y la inmensa mayoría de la población vive en niveles cercanos a la pobreza. Claro, pues justo lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Con el ejemplo de la pandemia, hay una parte de la sociedad mexicana que dice, pues sí, lo siento, pero yo no puedo dejar de trabajar, ¿no? Dejo de trabajar y mi negocio quiebra o mi familia no come. Y hay otra parte de la sociedad que dice, ah, bueno, pues yo tranquilamente puedo estar en mi casa. Y eso hizo que hubiera como muchos, ¿cómo decirlo? Como mucha grilla, mucha discusión entre la sociedad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Había muchas diferencias, ¿no? Había diferencias de perspectivas respecto a la gravedad de la epidemia. Había personas que consideraban que era muy, muy peligrosa, otras que no tanto. Y también hay que decir que en el mundo contemporáneo, con las redes sociales y todas las herramientas que usamos ahora para comunicarnos, lejos de fomentar la cohesión social, esas redes lo que fomentan es la polarización, porque cada quien busca las opiniones que le gustan y cada vez nos está costando más y más trabajo realmente escuchar y respetar las opiniones diferentes a las mismas. Claro. Entonces cada quien se queda en su propio mundo con sus propias opiniones y ya no construimos mundos compartidos entre los diferentes grupos. Pero otro factor también es que ante estas diferencias en las sociedades, justamente para lograr cohesión social, el gobierno puede tener un papel importante, ¿no? Por ejemplo, pese a todo, la epidemia ha sido terrible en Brasil y ha tenido un impacto en número de muertos y en número de enfermos que es solo comparable al de Estados Unidos, ¿no? Brasil es el segundo país más afectado a nivel planetario y, sin embargo, la experiencia de la epidemia para la mayor parte de la población no ha sido tan negativa, porque desde abril hasta fines de este año, el gobierno brasileño les está pagando un salario extraordinario a todos los brasileños para que puedan dejar de trabajar y se puedan quedar en casa y protegerse. Uh-huh. Wow. Entonces, este salario social universal lo que ha generado es cohesión social. Claro. Pues mira, justo eso te iba a preguntar. ¿En quién recae la responsabilidad de fomentar la cohesión social? ¿En los ciudadanos o en el gobierno? Bueno, yo creo que en los dos, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno es fundamental porque, por ejemplo, yo creo que en México, por ejemplo, buena parte del problema del COVID se hubiera podido, si no resolver, al menos hubiera sido menos grave, si se hubiera implementado un apoyo económico extraordinario como el brasileño, que hubiera permitido que todas esas personas que no podían salir, más bien que no podían quedarse en casa porque tenían que ir a buscar el sustento cotidiano, porque pues no tienen un trabajo fijo, porque muchos de ellos trabajan en la calle, muchas de ellas son vendedores ambulantes, están en el comercio informal. Si hubiera habido un ingreso garantizado para esas personas durante unos meses, esas personas a lo mejor hubieran podido quedarse más en casa, hubieran como obedecido más las proclamas del gobierno, las políticas gubernamentales y hubiéramos tenido un mejor resultado. Ahí claramente la cohesión social era responsabilidad del gobierno. O hubiera podido fomentar el gobierno la cohesión social con esa política. Pero hay otras cosas que los ciudadanos también podemos hacer mucho. Por ejemplo, uno de los grandes, digamos, obstáculos contra la cohesión social en nuestras sociedades son las formas de discriminación. La discriminación por género,
la discriminación por raza, el racismo, la discriminación por clase, el clasismo. Todas esas formas de discriminación dividen a la sociedad y son formas de discriminación que perpetuamos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, en nuestra práctica cotidiana. Si fuéramos menos racistas, si fuéramos menos discriminadores contra las mujeres, si desde luego, en el particular caso, si los varones ejercieran menos violencia contra las mujeres, pues habría una mayor cohesión social. Claro. Entonces, digamos, ahí sí no es solo el gobierno, sino también es la sociedad la que tiene que reaccionar. O sea, entonces me queda claro que no depende forzosamente ni de gobierno ni de la sociedad, es como un 50-50, ¿no? Es ir trabajando en conjunto para poder llegar a una cohesión social. Y justo hace rato mencionabas que los modelos no se puede como generalizar, pero ¿cuál sería el modelo a seguir a nivel mundial? Yo creo que más que un modelo, yo creo que las diversas sociedades tienen puntos favorables que pueden ser imitados o que podríamos tomar como modelos, ¿no? A mí se hace que, por ejemplo, las redes de seguridad social que existen en los países escandinavos y que garantizan que toda persona tenga acceso a la salud, a la educación y a un bienestar social básico, pues me parece que son un ejemplo a imitar en todos los países del mundo, ¿no? Obviamente, en países más pobres como el nuestro, pues no va a ser tan fácil como en Suecia, ¿no? Porque estamos hablando de mucho más población y con mucho más carencias. Pero si nos empezáramos a mover en esa dirección, a universalizar los derechos sociales, eso generaría definitivamente cohesión y ese sería el modelo escandinavo. Sí, definitivamente. Federico, vamos a hacer una pausa para que nos acompañes a ver sobre justo el tema de hoy. En México, el racismo es un problema latente tan arraigado a nuestra cultura que en la actualidad pasa prácticamente desapercibido. Aún en nuestros días, el tono de piel resulta ser un factor determinante para avanzar dentro del sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o determinar los ingresos económicos. En la última encuesta nacional sobre discriminación en México, uno de cada cuatro mexicanos mencionaron que han sido discriminados por su apariencia física al menos una vez en su vida, y un 40% considera que han sido rechazados al solicitar un empleo o servicio debido a su color de piel. Entonces el racismo se va quedando, ¿no? Entre clichés, entre lugares comunes, entre esta cosa de mejorar la raza, ¿no? Frasecitas aquí y allá, pero va a perdurar en la sociedad porque, por un lado, pues hay una representación, una imagen, diría yo, construida del indígena como un ente inferior, y por otro lado, ¿no?, pues hay una relación de poder. Aunque nuestro país se considera una nación multicultural, conformada por más de 60 pueblos indígenas, estas comunidades han enfrentado grandes desafíos a lo largo de los años, pero ninguno como el rechazo a partir de sus rasgos físicos y culturales. Y ni hablar de los afrodescendientes, que prácticamente han sido invisibilizados, ignorados y poco reconocidos en México. Y cada vez que hablaba con alguien, ¿no?, me decía, no, aquí en México no hay racismo. Racismo en Estados Unidos porque aquí no hay negros. Dos grandes mentiras. Una, si hay negros, son muchos, ¿no? Tenemos una población muy importante, además una herencia muy, muy grande en la historia, ¿no? Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo con frases cotidianas, pero no lo percibimos porque lo hemos vuelto parte de nuestro día a día. Sin embargo, expresiones como hay que mejorar la raza, trabajo como negro, no seas indio, naco o jodido, contribuyen a la permanencia de este problema. En la ciudad todavía se dice, ya no se dice indio, se dice naco, ¿no? O chacha, o no sé qué, o no, en fin, hay siempre términos a la moda que hacen qué y que muestran y dan a ver que el otro es distinto y el otro es menor, ¿no? Que ese es el asunto final. El otro vale menos, el otro no tiene derechos, al otro se le puede pisar, se le puede pagar lo que sea, se le puede explotar, se le puede hacer trabajar durante una pandemia, ¿no? Ya lo vimos, o sea, no hay ningún problema. Entonces, sí, son vidas que valen menos. En México, mucho se habla de inclusión, de detener la violencia de género, de igualdad de oportunidades. Pero la paradoja recae en el daño y limitaciones que enfrentan algunas personas debido a la discriminación racial. El problema no es nuevo, pero el debate apenas comienza. Romper con los estereotipos, reconocer y reflexionar nuestras acciones puede ser un primer paso en la lucha contra el racismo. Continuamos platicando con Federico Navarrete para tener una mejor perspectiva sobre el panorama en México en lo que respecta a cohesión social.
Gracias, Federico, por continuar con nosotros. ¿En qué beneficia tener una mayor cohesión social? Bueno, creo que generalmente la cohesión social es vista como algo positivo porque permite que haya una mayor confianza entre los miembros de la sociedad. O sea, una sociedad relativamente en la que existe una mayor cohesión, en la que se aplican leyes universales y esas leyes son respetadas por todos, es una sociedad donde podemos tener confianza. Podemos tener confianza que el gobernante no va a robar. Podemos tener confianza de que aquella persona por la que votamos y elegimos para un puesto público no lo va a aprovechar para su provecho privado, sino que se va a esforzar por gobernar por el bien común o por cumplir al menos su programa político para el que la elegimos. Podemos confiar en que los contratos que hacemos, la gente en la calle no nos va a robar, los contratos que hacemos para comprar o para vender van a ser honrados. La cuestión social es positiva en cuanto genera una mayor confianza. Y sobre todo, la mayor confianza es algo que puede proteger justamente a las personas más débiles. Porque justamente, si existiera en México un Estado de Derecho en que los crímenes de violencia contra las mujeres fueran perseguidos y castigados como deberían serlo, pues obviamente eso generaría que las mujeres tuvieran mucho mayor confianza en el orden social, que pudieran participar más activamente en la vida pública y simplemente que pudieran salir a la calle sin tener miedo, ¿no? Lo cual ya sería un gran logro, ¿no? En ese sentido, la cohesión social puede ser útil siempre y cuando genere mayor confianza y ayude a producir consensos en la sociedad. Es decir, que nosotros podamos ponernos de acuerdo, todas y todos, en qué es lo más deseable, ¿no? Por ejemplo, un consenso podría ser combatir la desigualdad social, combatir la violencia de género, combatir el racismo. Esos consensos pueden ir generando mayor cohesión social y eso puede tener beneficios en todos los sentidos. Ahora bien, una cohesión social impuesta, no que no sea resultado de los consensos y los acuerdos, sino que fuera impuesta desde arriba, no necesariamente lograría esos resultados. Uh-huh. En ese sentido, el modelo autoritario del que hablábamos anteriormente, el modelo chino, no necesariamente se puede aplicar en todas las sociedades, y menos en sociedades como la nuestra, que tiene una larga historia de desconfianza hacia el gobierno, de poco funcionamiento de las instituciones públicas, de corrupción del sistema de justicia, pues es más difícil esa solución autoritaria desde arriba, ¿no? Creo que, de alguna manera, hace unos gobiernos, el gobierno de Felipe Calderón, con su guerra contra el narcotráfico, trató de alguna manera de lograr una cohesión social por medio de este combate frontal al narcotráfico, y lo único que consiguió, francamente, fue aumentar el número de muertos y provocar una explosión en la violencia, porque el Estado mexicano no tenía las herramientas para construir esa cohesión social. El Estado mexicano que existía entonces y que sigue existiendo ahora, ¿no? Creo que ahí sí la sociedad es la que va a tener que hacer buena parte de la labor. Híjole. ¿En México existe la cohesión social? Lamentablemente, yo creo que es muy baja la cohesión social en México por estas razones históricas, ¿no? Tuvimos tres, un gobierno colonial que distinguía entre las castas, que separaba europeos de africanos, de indígenas, y que creó una sociedad profundamente desigual. Y luego, por desgracia, nuestros gobiernos independientes, los de 1821 en adelante, tampoco han contribuido mucho a la cohesión social porque han sido gobiernos que generalmente han buscado imponer los valores de un solo grupo a todos los demás grupos, ¿no? Entonces, los liberales del siglo XIX tenían una idea de lo que significaba ser ciudadano, porque aparte era varón, no mujer, ni siquiera, ciudadano varón, y era la única idea que reconocían como tal. Entonces, le negaron el voto a las mujeres, trataron de quitarle el voto a los indígenas porque no hablaban español, impusieron su cultura a los demás grupos. Eso no es un camino a la cohesión social, sino lo que ha hecho es generar más conflictos. Por ejemplo, en México, en el siglo XIX, hubo mucho más rebeliones indígenas que en todo el periodo colonial. Porque justamente los gobiernos independientes de México vinieron a romper las reglas que más o menos funcionaban en el periodo colonial y en vez de generar cohesión, generaron mucho mayor conflicto. Y más recientemente, la ideología del mestizaje, la idea de que México es una nación mestiza, que somos una sola raza, un solo pueblo, en teoría genera cohesión. Pero el hecho es que en la práctica, al definir a los mexicanos como un solo, como a partir de una sola idea de lo que deben ser los mexicanos, mestizos, con ciertas características, esto genera muchos conflictos porque, por un lado, se excluye, por ejemplo, a los mexicanos de origen africano, que son hechos invisibles. Se excluye a los chinos,
que han sido tradicionalmente inclusive expulsados y asesinados en nuestro país, porque en teoría no son parte del mestizaje. Se ha excluido tradicionalmente o ha habido prejuicios contra los judíos. Entonces, curiosamente, una ideología que supuestamente se presentaba como cohesionadora, la ideología del mestizaje, en la práctica ha sido una ideología que ha generado lo contrario, que ha generado exclusión, que ha generado conflicto, que ha generado discriminación contra otros grupos. Entonces, justamente ese es el problema de llamar a la cohesión en un país desigual. Justo con esto que estás mencionando, ¿qué acciones se deben fomentar para impulsar la cohesión social? Yo creo que ya las hemos mencionado un poco, pero sí vale la pena como enumerarlas más claramente. Yo creo que el principal punto para liberar, para aumentar la cohesión social en nuestro país, sería una mejor distribución del ingreso y sobre todo una mejor distribución de las oportunidades sociales. Mientras más mujeres y más hombres, sobre todo mujeres, porque han sido las más excluidas tradicionalmente, tengan acceso a la educación, a la salud, tengan acceso, se protejan sus derechos, pues habrá una mayor cohesión social. Una educación generalizada de buena calidad, desde luego que pues, nos podrá, será más fácil que construyamos acuerdos a partir de eso, ¿no? Un medio seguro para que las mujeres se desenvuelvan, pues seguro va a aumentar la cohesión social. Entonces, lo primero es combatir la desigualdad y claramente combatir la violencia, que en los últimos, justamente a partir de este fallido intento de cohesión social del gobierno de Calderón, lo que se ha desatado es una violencia sin precedente en nuestro país. Y justamente ahora, pues uno de los grandes obstáculos a la cohesión es esta violencia. Entonces, pues hay que combatir la desigualdad y la violencia. Y luego, a partir de eso, pues quizá en ese momento, una vez que ya el piso esté un poco más parejo y pues no estén matando a las mujeres, no estemos excluyendo a las indígenas de la educación, no estemos discriminando a los afroamericanos, le demos igualdad de oportunidades a las personas en condiciones de marginalidad. Después de eso, pues entonces sí ya podremos empezar a construir una cohesión a partir de valores compartidos, a partir de ideas comunes de lo que significa ser mexicano. Pero mientras no exista este piso elemental de bienestar económico, de acceso a la educación y a la salud, de derechos humanos que tengan todas y todos los mexicanos, pues va a ser muy difícil que cualquier idea de cohesión germine realmente en nuestra sociedad. Así es, Federico. Híjole, está muy interesante esta entrevista, de verdad. Qué pena que se nos terminó el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias por todos tus consejos y todas tus palabras. Creo que se nos quedan muy grabadas y pues nada, eso, muchas gracias. Pues fue un gusto colaborar con ustedes y espero que estas reflexiones les resulten útiles a los estudiantes. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido que estar cohesionados es mucho más profundo que el apoyo y la ayuda que se pueda dar en casos de tragedia, que es importante, claro, pero la cohesión social abarca toda nuestra vida y actividad con el colectivo del que formamos parte. Sin duda, y para cerrar con la respuesta a nuestra pregunta si existe cohesión social en México o no, hay que entender que existen diferentes estrategias y metodologías para su medición. En México se mide con base en los siguientes puntos: la distribución de los ingresos entre la población y la brecha en el nivel de ingresos. Además del grado de polarización y el índice de percepción que tiene la gente respecto a sus vínculos sociales. Además, existen otros indicadores que nos hablan de cómo estamos con respecto a la cohesión social: la legitimidad de las autoridades, la procuración e impartición de justicia, la desigualdad extrema, la exclusión social y el capital social. Creo que con toda esta información, cada quien podría formularse su propia respuesta. Y para reforzar sus perspectivas, los invitamos a participar en la actividad de la semana. ¿Qué les parece si hacemos un diario? Más bien una bitácora de responsabilidad social, cívica y ética. La idea es que observen a su alrededor y registren aquellas acciones que en su comunidad ayudan o contribuyen a construir cohesión social. Compártalo en nuestras redes sociales y armemos un diálogo entre jóvenes en TV. ¿Qué les parece? Hemos llegado al final de este segmento, pero no nos despedimos. A continuación, Conciencia Histórica con el tema de pateras y más pateras. Nosotros nos volveremos a encontrar hacia el final del programa. Hasta pronto.